Domínguez, vamos al análisis. A ver. El tema también es cuánto más cerca, ¿no? Porque ahí también juegan un juego ambiguo de estar más cerca y eso puede ser así. Si antes estaba a 100 kilómetros, hasta 80, está más cerca. A ver. ¿De qué? ¿En cuánto está más cerca Boca de River? Ah, bueno. No, esto vamos tiene cierta ambigüedad. Vamos a analizar un poquito el comportamiento de Tevez, que tiene cierta influencia de Cardona en su juego, y también el de Soldano. Este es Tevez, fíjense, ¿eh? Vamos a decirle Tevez, que veterano ya en el fútbol. Sí, claro. Miren esta aceleración, porque también es... Sí. ¿Quién marca el pase, no? Si el movimiento o el que lo quiere dar. Para mí lo marca siempre el que hace el movimiento. Claro. Y después lo obliga muchas veces a ese pase. Hay ciertas conexiones. Para mí lo mejor de Cardona es que juega mucho en un lugar donde le permite a Fabra pasar muy bien al ataque. Esta es otra, que termina abriendo Soldano. Y esta es la posición de Cardona que a mí me gusta mucho porque tiene su perfil hacia adentro y tiene el pasaje de Fabra por afuera. Esto es lo que busca Boca. Doble problema. Y esta... Este era el gol de Soldano. Sí. Este era el gol de Soldano, sí. Y se lo termina robando. ¿Y vos decís que se acababa la discusión? Y puede ser. Lo ayudaba, sí. Lo ayudaba, por lo menos. Es verdad. Esta es la única posición que tuvo por momentos en el segundo tiempo Cardona, que si se quiere estuvo más abierto, pero... Y que hace que también Fabra dude. Venía acelerando y frenó. Pero perdón, ¿no parte de ahí o parte como un interno Cardona? Yo, no lo tengo claro. Yo creo que Cardona no va a poder ser nunca un jugador que esté pegado a la línea. Está bien. Jamás. No. Sí, de ahí partir hacia adentro. Fíjense, la posición de Tevez intermedia, ya perdió a este más futbolista. Atrás, más ¿sí? atrás que antes. Sí, ya perdió a ese futbolista, ya tiene a Ávila claro, de está, centro delantero. Está adentro, claro, ¿no? Cuando juega Soldano juegan más adelante Carlito. Pero fíjense, ¿no? Se buscan constantemente, esta es la última de esa conexión, hubo más dentro del partido, lo la cierto buena, es que lo buscan sí. mucho. Y después, Soldano. ¿Qué vamos a ver? Vos decís, Soldano tiene que jugar acá. Bueno, Soldano viene a jugar acá, descarga, dale nomás. ¿Y qué va a pasar? Soldano, cuando sabe que no interviene, él vuelve a la posición, al ritmo que la jugada lleva, ¿no? Esta jugada no lleva mucha velocidad, entonces le permite a él volver a estar... O sea, Soldano ocupa el lugar del centro delantero, ¿eh? Y después es lo que decimos, la pelota tampoco es que le llega siempre. Acá yo creo que no hay un pase tan claro, ¿sí? Después no le termina llegando, pero acuérdense, ahí fue bien abajo el arco. Acuérdense el gol de Tevez, claro. Y acuérdense esta. Sí. Yo creo que Soldano no erró goles imposibles. Soldano juega acá, ¿eh? Sí. Es mentira que no juega acá. Un mano a mano, erró y no es para sentenciar. Sí, claro. Dale nomás. Que se mueva o que no le llegue es otra cosa, pero intenta ocupar esa posición. Yo termino siendo defensor de Soldano cada vez que veo las imágenes porque me parece que no está tan lejos como pensamos de igual, Seba, ¿por qué de invocarla? ¿Por qué a Tevez le llega más que a Soldano? Sí. Coincido con eso. Seba, ¿por qué a Tevez le llega más que a Soldano? Y no, estoy hablando de la posición, mira, no de la y después, esto, Kai me corregirá, pero si el 9 hace esto para que entre otro en su lugar, a mí no me disgusta. Eso no, es el famoso falso 9 que está bien. A mí no me disgusta, es parte de la movilidad que sí, vos tratás de generar. Si lo tiene trabajado de esa manera, yo me tiro para atrás para que entre sí, otro, si está bien. El goleador de sí. Boca es claro. Alvio, y tiene 10 goles en 8 claro, partidos, claro. A partir de ahora tiene 9 partidos. Pero hizo 10 goles Alvio. Es más, si vos me preguntás, esto es acá, hay que jugar acá. Sí. O sea, después hay una interpretación de que va por afuera. Y otra vez, igual, Cardona, que intenta ir hacia adentro y Soldano. Cardona está tiene que ser titular en Boca. Soldano está ahí, ¿eh? Cardona en Boca ahora, tiene que ser titular. Ahora, yo sí la pregunta que planteo es, si Cardona es, perdón, pone pausa. Si Cardona en esa misma jugada, acá sobre el costado, el que estaba acá era Palermo. Se la tira. Vos decís que no hace. Centro. Tac, tac. No duda. Yo hice mi trabajo, ¿viste? Ping. Después, si Martín no la... Bueno, yo creo que eso es algo que Soldano se va a tener que ganar de alguna manera, como y se ese lo ganó es el Martín. 9 que le falta a Boca. ¿Qué pasa? Lo que genera Tevez... ¿Qué genera Tevez? Tevez genera que cuando vos tenés la pelota decís, ¿dónde está Tevez? A Tevez se la dan hoy Soldano no genera eso. Ahora, claro. Soldano tiene que tratar de generar de que cuando levantan la cabeza y piensan en un gol, digan, bueno, a ver, ¿dónde está Soldano? No lo encuentran. Yo hoy creo que Boca no piensa de esa manera con él. Y es algo que le juega en contra. Juega en una posición donde sí, necesita oportunidades. Lo piensa él con él, porque lo vemos como está hasta inhibido. Bueno, pero ahí lo que dijo Seba el otro día. En el momento tiene que enojarse, sí, estoy acá, mirá. O sea, pegar sí, un grito. Claro, ¿no? A veces los hacen. Podemos hacer 2 millones de imágenes de sí, esta, sí. O sea, en cada partido. Tratamos de mostrar de que Soldano no es que no juega en la posición donde habitualmente juega. Ahora, Seba, que lo hace pocas veces, ¿entendés? Y él, si quiere hacer más goles, tendría que hacerlo más veces. Kai, muy interesante eso. Kai, sí. A ver, viste, cuando Cardona mira así, la juega para otro lado. Si es Palermo, lo tira. Vos estás obligado a tirar. Lo tira. Si es Palermo, lo tira. A ver, Palermo, salvando las distancias. Salvando las distancias. Riquelme, cuando tenía un Palermo, le pasaba... Mirá las variantes que tenía Riquelme. Aparte de ser un crack. Le pasaba Clemente. Le pasaba Ibarra por el otro lado.
le picaba un Guillermo, un Palermo, picaba sí, claro, un rapidito, sí. O levantaba la cabeza y tenía Palermo. Tenía, cuatro variantes más allá de su técnica. Claro. O sea, le pasa al 3, te pasa al 4, tenés al 9 o larga al 7. Sí. Mirá cuántas variantes tenés siendo un monstruo. Y yo creo que Cardona, si le con Fabra tiene esa variante. Bufarini es un tipo que sube, para mí, con criterio. Sí. Le pica un rapidito, Salvio. Para mí le falta levantar la cabeza para ir a ver al 9. Que puede ser entendido, Soldano, pero... Tengo entendido, el Chavo lo ha estudiado mucho a Soldano, que es buen cabeceador, Soldano. Es muy buen cabeceador. No parece tan imponente, obviamente, no tan imponente como en altura y eso, pero es muy buen cabeceador. Me queda una cosa del famoso casi gol de Soldano que le hizo Tevez, y es lo que mostraste al ver la jugada completa. Es cierto que no es por 2 centímetros, pero en el arranque de la jugada no son 2 centímetros, está 6 metros, 7 metros atrás de Tevez. Porque participa. O sea, ¿de dónde arranca? Sí. O sea, Tevez arranca de 9 y Soldano arranca más atrás. Y hay otra cosa. Llega junto. Y hay otra cosa, que para mí habla de la nobleza de él, que esto ya es más, tal vez, subjetivo será, o será que yo lo quiero ver de esa manera. Hace el gol Tevez, y el gesto de Soldano es de festejo del gol. Sí. Yo creo que el 99% de las personas, sí, así hubiese dicho... Pero era mí. Me está cargando. Era mí. Hay grandes jugadores que no. Está claro que Soldano es un jugador de equipo. Sí. Pero está claro. Sí, sí, en gestos y en cómo se Pero está claro que Sebastián creo que quiere decir que tiene que ser un poquito más malo. No, pero a mí, por un lado, tengo las dos campanas. Tengo una que me dice, enojate, y tengo otra que dice, es buen tipo. Quiero que le vaya bien. Quiero que le vaya bien porque el tipo juega para los demás. Yo creo que le va a ir bien si se enoja. Yo creo que jugando para el equipo él se siente como importante. Por eso sigue jugando. Pero tiene que sacarse eso de encima y ir sin más de punta para hacer más goles. El entrenador, acá tenemos que también tener en cuenta lo que el entrenador quiere. Lo primero que quiere el entrenador es que Tevez juegue más cerca del arco que antes. Lo segundo que el entrenador quiere es que Soldano haga el trabajo que hace. Pero no lo cumpla, están al pie de la letra, Chavo. Pero ¿cómo no le va a dar bola al entrenador? Si hace un gol, Russo no se va a enojar, ¿eh? O sea, pero si no lo hace, no lo va a sacar al primer partido y va a poner a tirar el equipo al diablo y va a poner a otro. Yo estoy,